Doctora Verónica Georgiano, magistrada en el Tribunal Popular de Siloé, procede desde Argentina, de la República Argentina. Por favor, resúmanos la importancia de esta audiencia del día de hoy aquí en Cali. El Tribunal Popular en Siloé, bajo las competencias de todo Tribunal Popular, emite un juicio ético por los crímenes cometidos por el Estado colombiano durante los hechos del paro de 2021 en Siloé. La importancia de este juicio ético es, como dijo mi colega Joanca León durante la sesión, la justicia, el juicio ético es la máxima expresión de un juicio humanamente y humanitariamente relevante. Eso no quita que el Estado sea identificado como el responsable, se haga presente y tome las medidas que correspondan para que garantice la verdad, la no repetición de los hechos, un proceso de justicia debido y memoria. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué debería hacer el Estado colombiano en relación con los crímenes perpetrados por el régimen anterior de Iván Duque? En el documento que compartimos hoy hay una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones, por supuesto, que las acompañamos y trataremos de impulsarlas, pero están bajo estricta responsabilidad del Estado Nacional. Esperamos que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que conocen quizás en detalle y en carne propia los hechos que hoy estamos relatando en la sentencia, se hagan eco y tomen las medidas que correspondan para garantizar que las familias de Siloé puedan reconocerse en la justicia, en la verdad y en la memoria. Teniendo en cuenta de que la represión fue contra sectores sociales específicos determinados, ¿se podría tipificar las masacres ocurridas en nuestro país, en Cali, en el Valle, en Colombia, como un genocidio? Sí, justamente bajo la guía del presidente de este tribunal, Daniel Feyerstein, quien ha seguido varios procesos de genocidio en América Latina y en otros países del mundo, la sentencia califica los hechos ocurridos en Siloé como un genocidio continuado. ¿Por qué? Porque reconocemos que Siloé es un eslabón de una cadena de hechos que se han sucedido a lo largo de la historia, donde el Estado ha actuado de manera ilegítima para reprimir, matar y finalmente, como Estado genocida, a sectores específicos de la población. A la luz de la historia, Argentina fue víctima de atroces regímenes militares en los 60, en los 70. ¿Qué experiencias históricas se pueden recoger en este trasegar que usted ha hecho sobre la represión brutal ocurrida en nuestro país? Justamente en la sentencia señalamos un hecho que debe ser subrayado, que es que mientras otros países de América Latina vivieron dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, donde el terrorismo de Estado y el genocidio es fácilmente identificable por el carácter ilegítimo e ilegal de esos gobiernos, que fueron gobiernos de dictadura, basados en la doctrina de seguridad nacional impartida de Estados Unidos para toda la región, Colombia, mientras tanto, estaba viviendo bajo un régimen formalmente democrático. ¿Por qué decimos formalmente democrático? Porque bajo este modelo de elecciones periódicas donde se sucedía el Partido Liberal y el Partido Conservador y sus derivados en el gobierno, seguían ocurriendo masacres, asesinatos y genocidios también bajo la impronta de la doctrina de seguridad nacional. ¿Cuál es su mensaje finalmente para el pueblo colombiano, doctora Verónica? Que se haga justicia. Muchas gracias por estar con nosotros en Periodismo Libre y por esta labor tan importante para que haya justicia en nuestro país. Gracias a usted.